Estamos increíbles. Lo que nos ha pasado esta noche... ¡Matarme, hijos de puta! ¡Matarme! ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Aquí hay una entidad y está muy pegada a nosotros. Ponte, ponte. Mira. ¿Así está haciendo, tío? Solo me estoy probando nunca. ¿Cómo vas a hacer? La puerta está acá. Demuéstranos. ¡Séntate más! ¡Más! ¡Dale fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Te está tocando. Te está tocando, Edu. Había una vez una familia que se mudó a una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo. Desde el primer día, comenzaron a experimentar sucesos extraños, puertas que se cerraban solas, pasos en el piso de arriba cuando todos estaban abajo, y sombras que se movían en el rabillo del ojo. Pero lo más aterrador fue cuando empezaron a despertar con marcas inexplicables en sus cuerpos, como si hubieran sido examinados por algo que no podían ver. Una noche, mientras investigaban en el ático, encontraron un diario antiguo que hablaba de una presencia oscura que habitaba la casa y que había estado observando a la familia desde que llegaron. A medida que continuaban leyendo, descubrieron que la presencia buscaba algo, un sacrificio humano para liberarse de su prisión. A partir de ese momento, la familia se dio cuenta de que no estaban solos en la casa y que algo siniestro los acechaba en cada esquina, esperando su momento para llevar a cabo su oscuro propósito. Con el pasar de los días, los eventos paranormales se intensificaron. La familia se encontraba cada vez más atrapada en la espiral de terror que envolvía la casa. A medida que las noches se volvían más inquietantes, comenzaron a sentir una presencia ominosa que los observaba constantemente. Una mañana, al despertar, descubrieron que uno de sus hijos había desaparecido misteriosamente. Desesperados, buscaron por toda la casa, pero no encontraron rastro alguno de él. En su lugar, hallaron una nota escrita con una caligrafía antigua y perturbadora que decía, «El primer sacrificio ha sido aceptado». Con el corazón lleno de angustia, la familia se dio cuenta de que estaban en peligro y que debían encontrar una forma de escapar de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cada puerta que intentaban abrir parecía conducir a una habitación diferente, como si la casa misma estuviera conspirando en su contra. Mientras la noche caía sobre la casa, los miembros restantes de la familia se refugiaron en el sótano, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Pero lo que encontraron fue aún más aterrador, un altar antiguo rodeado de velas encendidas y símbolos oscuros grabados en las paredes. Era evidente que la casa había sido el escenario de oscuros rituales durante siglos y ahora exigía su próxima víctima. Con el tiempo agotándose y la oscuridad cerrándose a su alrededor, la familia comprendió que su única esperanza de sobrevivir era enfrentarse a la presencia maligna que acechaba en la casa y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Con valentía, la familia decidió enfrentarse a la presencia oscura que habitaba la casa. Armados con coraje y determinación, buscaron desesperadamente una forma de exorcizar el mal que los rodeaba. Después de horas de búsqueda, encontraron un antiguo libro de hechizos en el sótano, que prometía expulsar a cualquier entidad maligna que residiera en la casa. Con temblores en las manos, comenzaron a recitar los conjuros, esperando que fueran suficientes para liberarlos del horror que los perseguía. Sin embargo, a medida que las palabras resonaban en la oscuridad, la presencia se hizo más fuerte, envolviéndolos en una tormenta de miedo y desesperación. De repente, el suelo tembló y una fuerza invisible los arrojó contra las paredes. Gritos de agonía llenaron el aire mientras la presencia oscura se materializaba frente a ellos en una forma aterradora. Era demasiado tarde para escapar. La entidad se abalanzó sobre ellos con una ferocidad inhumana, consumiéndolos en una vorágine de sufrimiento y terror. Al amanecer, los lugareños encontraron la casa envuelta en llamas, con los restos calcinados de la familia en su interior.
La tragedia se convirtió en leyenda, y la casa, marcada por el mal que la habitaba, fue abandonada para siempre, condenada a ser un recordatorio sombrío de los horrores que yacían más allá de la comprensión humana.